Hace tiempo hice el video de un gran favorito de aquella primera ola de planares, auricular que de hecho me agradó bastante bien en lo que llegó a ser en todo sentido. Buena presentación, sólida construcción, tremendo sonido y grandiosa ergonomía. Tan bueno fue que en la guerra de planares lo consideré como el campeón del pueblo al ofrecer toda esta experiencia bajo un costo bastante asequible. Fue, por definición, una grandiosa manera de expresar lo que es un excelente exponente calidad-precio. Sé que esa expresión ha sido trillada por una gran cantidad de canales de tecnología en todos los ámbitos, pero tomando en cuenta las capacidades que los S12 tienen, fue inevitable darles esa distinción. El tiempo ha pasado, pero no por ello dejo de pensar de que siguen siendo muy vigentes ante lo que hacen. El día de hoy presentaré la versión Pro de esos audífonos, los cuales ya llevan también un tiempo considerable en el mercado, pero si vieron mi publicación de Instagram que hice sobre ellos comparándolos y con mis palabras dichas en esos momentos, sabrán entonces cuál será la consideración para los S12 Pro en este video. Claro, aquí puedo desarrollar mejor mi opinión comparado a un post en esa red social. Pero vaya, quitémonos de vítores y alabanzas por el momento. Hay algo que me agrada. Lo mejor de todo esto es que al haber salido hace tiempo a la venta, es probable que muchos de ustedes que lleguen a este video ya tengan una opinión muy bien establecida de los S12 Pro. Así que agradecería mucho que compartieran su experiencia en la caja de comentarios para que así las personas que lleguen a este video y que no hayan tenido la oportunidad de comprarlos o probarlos, tengan una diversidad de opiniones además de la mía para así poder definir si es que va a su agrado o no. Tenemos estos fabulosos audífonos gracias a Let's Shure, quienes nos los enviaron sin costo alguno para fines de este video. En agradecimiento dejo en la descripción links directos a su tienda y redes sociales para que los sigan. Y bien, como es costumbre, iremos en orden. Algo que me agrada de Let's Shure es que muestran mucho de su identidad desde su empaquetado. Tienen un estilizado muy limpio y refinado a mi parecer, sin pretensiones, sin adornos de más, simplemente las cosas están bien hechas. Un detalle que funcionalmente no es más que un catálogo y que para alguno de ustedes no podría tener mucha importancia, es que nos encontramos con un libro que cuenta con todos los productos de la marca. La impresión está muy bien realizada y muestra ese empeño, sabes que estás teniendo un producto que cuida la calidad hasta en el detalle más simple. No sé, pocos dan poco valor a esto, en lo personal yo le doy mucho, ya que no se sacrifica la calidad de función del producto que finalmente estás obteniendo en un precio muy competitivo por excelencia. Luego nos encontramos con el resto de la papelería del audífono que también cuenta con buena técnica de impresión. Debajo de ello nos encontramos con los auriculares y un pequeño estuche con un set de 3 pares de puntas de espuma de memoria de buena calidad. Si retiramos esto nos encontramos con el case, clásico de la marca y que ya habíamos visto en los S12, pero ahora cuenta con sutiles diferencias. Práctico, muy resistente, excelente para transportar a los audífonos. Aquí nos encontramos con otros 2 sets de puntas, unas de color negro y otras blancas con centro negro, las cuales considero que en comodidad y desempeño sonoro son las que mejor van con ese audífono, ya que cuenta con una calidad mejor realizada. Cuando hice el video de los S12, hice un comentario sobre la calidad del cable que incluían, y qué bueno que escucharon mis plegarias. Un cable de tal construcción y que ahora es modular, situación que veo como un gran acierto para así poder hacer uso a los distintos dispositivos que tengas sin más complicaciones. Tenemos salida estándar 3.5 y balanceada 2.5 y 4.4 milímetros. Simplemente tienes que jalar con fuerza directa para extraerlo y para insertarlo debes hacer coincidir la pequeña muesca que tenemos, ejerciendo una ligera presión. Solo eso, no hay un sistema rebuscado. Esto es simple y funciona de maravilla. Sobre el diseño del audífono, hace poco hice un comentario similar al que haré en este momento con otro planar que recientemente revisé. Es excelente contar con un planar magnético que tenga una fisionomía universal. Sí, hasta el momento de todos los planares que he mostrado y que estoy por mostrar, no he tenido problemas de ergonomía, pero entiendo que una gran mayoría se alarma con un audífono con una forma extraña o muy grande, y no es para menos. En este hobby, una de las cosas más importantes es la comodidad. De nada sirve tener un audífono con un sonido grandioso o espectacular si apenas podrás soportarlos en tu oído por unos pocos minutos. La forma es la misma a la que tenemos en los S12, con sutiles diferencias como la forma de la rejilla y, por supuesto, el color. El diseño es simple, pero la terminación que tenemos aquí está muy bien realizada al estar construido mediante técnica CNC de 5 ejes. Cercando a la conexión de 2 pines contamos con una de las ventosas y en la cara interna contamos con otra. En la parte superior contamos con el distintivo de la marca y el modelo, así como la nomenclatura para saber qué lado estamos sosteniendo. Aún con su tacto robusto y sólido se perciben ligeros y por esta razón me resultaron ser auriculares cómodos, muy cómodos para largas escuchas.
El aislamiento pasivo del ruido exterior es un poco mayor al promedio, dejando una mínima de filtración del bullicio exterior aun en ambientes complicados. Si hablamos de las especificaciones técnicas, los S12 Pro cuentan con una impedancia de 16 ohms y una sensibilidad de 102 decibelios, aunque no especifica si está medida en milivatios, volts o BRMS, pero son parámetros idénticos a lo visto en la versión original. Por estas cifras, sí o sí requerimos de una fuente de audio dedicada. Si bien estos auriculares son ligeramente más eficientes que Timeless, de cualquier forma les beneficia y bastante el darles un buen empujón. Escalan y bastante bien mientras mejor sea la fuente que le dispongas. Probé con un Hi-Dis AP80 Pro X por su salida 2.5 y lo mueven excelentemente bien, aunque sus números parezca sobre el papel que no cuenta con la capacidad necesaria, sí lo hace y de una forma muy satisfactoria. Mi mejor match para una gama media fue mi Ibazo DX160 por la salida 4.4mm, perfil que me agradó un poco más por su neutralidad comparado a mi JBR 5 de segunda generación, por lo que veremos más adelante en su perfil sonoro. Como lo dejé claro al inicio, la tecnología dentro de este auricular es Planar Magnetic, distinto a lo convencional como un driver dinámico o un driver tramadura balanceada. Los S12 Pro ya salieron hace tiempo, y con la nueva ola de auriculares Planar Magnetic, incluyendo el próximo lanzamiento de la marca, ¿será suficiente para mantenerse en pie? Yo digo que sí, pero vamos al sonido. Inicio comentando que no considero que los S12 Pro sean una evolución de su versión original, creo que van por la misma línea de calidad sonora, pero no se decepcionen con ese comentario. De hecho, es grandioso que esto ocurra, ya que en el primer lanzamiento, como dije, ya teníamos una calidad asombrosa por lo que se está pagando. Y mejor aún que en fechas actuales, el precio de los S12 Pro se ha reducido a $135, costo que creo difícilmente se puede igualar la calidad sonora que tenemos si hablamos de in-ear de otras clases. Considero que siguen siendo una recomendación justa y muy bien hecha. Ahora, que esta presentación Pro haya modificado algunos parámetros en la afinación de la versión normal, sin duda es un gran acierto, no porque esa haya tenido deficiencias, sino porque así se puede llegar a un público objetivo que busca mayor dinamismo. Sí, el S12 ya es un auricular que considero muy bueno en ese sentido, pero claro, si le das un empuje a ciertas frecuencias, puedes agradar a un sector más amplio. Los S12 los consideré neutrales con un ligero toque de calidez, pues ahora los S12 Pro le añadimos un poco más de color a ese carácter. La ventaja aquí es que no nos olvidamos del excelente nivel técnico que la versión normal ofrecía. Tenemos un impresionante nivel de detalle de forma general para que de esta forma puedas escuchar detalles que tal vez no habías notado previamente con auriculares de otra clase. Al igual que en el S12, contamos con una firma NV, que se escucha sumamente premium por lo bien que está realizada. Recuerden que una firma sea de un tipo u otro no le da la característica de ser buena per se, simplemente es el distintivo que un auricular tiene, aunque claro, hay personas que decantan más a un tipo de firma que otra. Ahora, en mi caso, aunque tiene ese mismo sello, la firma está un poco más orientada a dar un mayor empuje en el extremo bajo comparada a la versión normal. Sería simplón tal vez decirlo de esta manera, pero el S12, aun con ese gran dinamismo que tiene, podría estar un poco más orientado a una escucha audiófila, mientras que el S12 Pro va más a un aspecto musical. Visión simplona porque no todo se trata de o eres audiófilo o no lo es. Esas son patrañas. Hay auriculares analíticos que no se olvidan de ese dinamismo, guardan un equilibrio excelente entre estos dos aspectos, e incluso audífonos que están en un nivel superior en mi top cuentan con esta característica. Pero es mi forma de expresar o de explicar las diferencias entre los dos, que por supuesto quedará más claro cuando describa frecuencia por frecuencia. El soundstage que tenemos aquí es amplio, un poco mayor al promedio, eso tomando en cuenta incluso los estándares actuales. Sin embargo, no contamos con un buen desempeño en manejo por capas, no con los nuevos lanzamientos que han habido tanto en Planar Magnetic como en auriculares de otra clase de tecnología. El nivel de profundidad que muestra en la escena sonora no es tan evidente, aunque sí deja cierto margen de distinción sutil, pero está ahí presente. La imagen es sumamente precisa, la forma en cómo puedes identificar cada elemento que se encuentra ubicado en la escena sonora es excelente. La separación instrumental es muy buena, el espacio que existe entre los participantes de cada canción, incluso en un mismo instrumento, es a destacar. Tal vez la versión normal puede ofrecer una ligera mayor sensación de resolución general. Rodan de Bear McCreary, del soundtrack de Godzilla King of the Monsters, épica y abrumadora tonada digna del kaiju y sobre todo la escena donde este sale en ese track. Minuto 2:30, suenan unos bongos y tambores en lo profundo de la escena sonora, mientras que los trombones y trompetas van más hacia la parte central.
voces en off gritando en cada tiempo el nombre del kaiju Rodan, y estas también se encuentran al fondo. Los S12 Pro representan esta situación de forma muy promedio, no tendremos tanta holofonía o tanta tridimensionalidad. Y vamos frecuencia por frecuencia, empezando por las que considero son las protagonistas de este audífono. Cuando recién lo anunciaron al S12 Pro junto con la versión tuneada por Z-Reviews, pensé, no es necesario añadirle más bajo, los S12 ya cuentan con un bajo sustancial. Esto y tomando en cuenta que yo soy Basshead. Creí que el sonido tal vez se ensuciaría por esa adición de graves, aunque por supuesto mi sorpresa fue distinta. Claro, ese mayor empuje en esas frecuencias sí altera el comportamiento de ellos y los medios, incluso también afecta en la forma general o en la escucha general, pero no es un mal resultado como creí que ocurriría. Sus bajos son potentes, imponentes, con gran ímpetu. Creo que aún no los podría considerar Basshead, pero sin duda al pensamiento más purista inmediatamente le vendría a decir, ok, sí están algo pasaditos de graves. En lo personal creo que elevan un poco más el dinamismo que la versión normal puede ofrecer, y sin duda esa autoridad que tienen es notoria. La ventaja, como he mencionado en una gran parte de revisiones de planares, es que al optar por esta tecnología contamos con un particular pero favorable comportamiento. Un planar ofrece un slam que abarca una superficie bastante más amplia. Tal vez en este caso, comparado a la versión normal y aún con Timeless, es el motivo por el cual pierde un poco de textura al hacer una escucha un poco más crítica, pero aún con ese empuje que está mayoritariamente establecido en el midbass, no creo que exista problema. Sí, se percibe un poco menos de superficie en su golpe, pero superficie amplia al fin y al cabo. La ventaja es que, aún con ese énfasis, la transición hacia el upper bass y posteriormente hacia el rango medio, medio-bajo cuando cae, aunque tarda un poco más de la cuenta, no considero que ensucie los medios. Más bien, le da cierta identidad. Off the track de Shaman's Harvest, me fascina escuchar esta canción con auriculares planares, tanto en in-ears como en over-ears, porque es perfecta para evaluar todas las bondades de esa tecnología. Aquí, por supuesto, estamos con los graves. El golpe de la batería es fuerte, extendido, detallado, muy bien ubicado. Si es una percusión con mucha fuerza y de forma sostenida, lo va a representar muy bien. Si es rápido y consecuente, un golpe no ensuciará al otro, así que no habrá problema de saturación. Esto se observa en los momentos en los que percute el tom 1, el cual en los S12 Pro es fácil de identificar. Sobre los medios, ya esperamos la clase de comportamiento que mencioné en su rango bajo por todo lo que describí en los graves. Si bien el cuerpo de todas las frecuencias se percibe igual, de igual manera como esto lo hace un auricular muy coherente, es por el carácter en esa zona de transición que son los medios bajos lo que hará que se perciba con un poco más de color que la versión normal del S12. Aquí es cuestión de gustos. Creo que ambas versiones guardan un buen nivel de energía para hacer que los riffs de guitarras eléctricas en sus registros bajos puedan sonar adecuadamente y de forma épica. Ahora, si nos vamos al otro extremo, los medios altos tienen un buen equilibrio entre la escucha enérgica pero detallada y no agresiva para el oyente. De igual forma en riffs, pero ahora en registros altos. Canción excelente para evaluar estos dos extremos, Just a Shock de Maylin and the Sons of Disaster. Ese riff inicial precisamente se encuentra participando en el rango medio-alto, mientras que el resto, finalizando esa intro, se encuentran en el rango medio-bajo. Es esto, junto con lo que mencionaré sobre los agudos, que considero que este audífono es excelente para metal en todas sus variantes. Solo un paréntesis para aclarar algo, la ganancia percibida en el nivel más alto de los medios altos, que precisamente ocurre alrededor de los 2 kHz, es menor y en forma de meseta comparada a la versión normal, que es más puntiaguda, situación que a muchos les podría producir fatiga y que precisamente corrigieron con este modelo. Situación que señalo entre comillas porque, aunque soy muy sensible a los medios altos y altos, no tuve problema con los S12 normales, así que solo es una aclaración. Sobre los medios propiamente dichos, el nivel de textura que ofrecen es sumamente bueno. Sorprendente nivel de detalle en este rango de precio por la cantidad de información que puedes obtener aquí. Sin embargo, a mi consideración, creo que los S12 originales pueden dar un mayor nivel de detalle por ese carácter más neutral al tener un cuerpo un poco más delgado de forma general. En Fantasia de Armic, si bien el detalle, las cuerdas en ese punto es precioso, creo que en la versión normal logra un mejor resultado, logra una mejor textura. Sobre los agudos, creo que es otro punto decisivo del cual muchos optaron por esta versión que la normal. El nivel de ganancia es ligeramente disminuido, pero considero que conservan esa fascinante extensión para alcanzar registros altos. Ahora,
Por ese ligero aumento de cuerpo es que estas frecuencias se pueden percibir en cierta forma redondeadas. Por esa razón creo que en los S12 Pro podía percibirse o aparentar una escucha más natural o incluso orgánica de forma general, si es que me atrevo a decirlo. No porque la versión normal tenga un timbre metálico o sobremetálico o muy artificial, pero claro, no lo defino en sí como natural en su totalidad. Pon una balanza. La mayor extensión y ganancia de los agudos del S12 normal da como resultado que la escucha general se perciba más clara, más limpia, más aireada y transparente, pero menos natural. En cambio, en el S12 Pro sí podríamos hablar un poco de naturalidad, un carácter orgánico y redondeado hasta cierto punto, pero con ligero menor de cristalinidad. Y por supuesto, el punto definitivo es qué tan sensible eres a los agudos. Para nada considero a los S12 como un cañón de agudos, pero sé que a algunas personas muy sensibles a estas frecuencias no les vino tan bien. Los S12 Pro son más nobles en este sentido. Balrog Boogie de Diablo String Orchestra es perfecta para evaluar el trabajo de los metales, tanto el tintino inicial como, por supuesto, la acción de los platillos o hi-hats. En los S12 son ligeramente más brillantes en un punto donde no considero que se pasen de brillo, en cambio en la versión Pro hay un poco menos de brillo. Para quien les preocupe perder esa clase de detalle en esta zona, descuiden, no ocurre de esta manera. Finalizo sobre su sonido comentando que en verdad me agrada lo que hacen los S12 Pro. Se adapta asombrosamente bien a la mayoría de canciones que forman parte de mi biblioteca. Son muy versátiles. Fueron esos dos audífonos los que me hicieron elevar el estándar muy alto en la marca y creo que fueron la respuesta ante un mercado en el que comenzó a darle un interés por un planar con una excelente tonalidad. Planares muy técnicos ya habían existido desde antes, desde este primer boom, pero muchos de ellos deficientes en timbre. S12 saliendo posterior a Timeless fue la razón por la cual la competencia comenzó a hacerse mucho más interesante. Y bien, hace tiempo mencioné en Instagram lo siguiente que voy a decir y que creo ya di algunas pistas a lo largo de todo este video. No considero que los S12 Pro sean un upgrade a la versión normal de los S12, sino más bien un side grade, algo que está a la par en calidad sonora, pero con distinto perfil, el cual es probable que una gran mayoría llegue a gustar más. En lo personal, y si quiero ser muy específico, muy independientemente de lo que aparece en mi listado, prefiero la versión normal al percibirse un poco más limpio, y en este punto, por supuesto, es producto de su tipo de afinación. Lo que importa aquí es, ¿serán los S15, futuro lanzamiento de la marca, dignos de ser un verdadero upgrade? Eso ya lo veremos. En esta ocasión no mantengo mi misterio en qué puesto está en mi top personal debido a que hace bastante tiempo ya los había colocado en un lugar bastante bueno. Se ha ido desplazando en números debido a otros auriculares que he escuchado, pero como dije, lo sigo teniendo en muy alta estima. Para la segunda guerra de planares, el turno será para otro esperado contendiente de la marca. Bien, hemos terminado con este video apreciando enormemente su apoyo. La música es un arte maravilloso del que existen mil maneras de apreciarla. Me alegra tanto poder vivir en esta época en donde el acceso a ellas es muy diverso. Por ello siempre les recuerdo disfrutar de ella. Les mando un fuerte abrazo y si la vida nos lo permite, nos vemos en la próxima.